La Bahía de Concepción es uno de los lugares del Biobío que podría verse intervenido si se aprueba el proyecto Octopus. Eso es lo que afirman estos alcaldes que representan a Penco, Tomé y Talcahuano. Se reunieron para tomar medidas frente a una iniciativa energética que podría poner en jaque el ecosistema. Esto porque Octopus consistiría en la construcción de un terminal marítimo del tipo isla y un gasoducto que conecta la costa del Irquén con el gasoducto del Pacífico, todo con el fin de alimentar la termoeléctrica a gas más grande de Chile, que pretende instalarse en Bulnes. Ellos se oponen rotundamente y tomarán medidas. Los tres consejos municipales oponernos y buscar una alternativa distinta, que es una alternativa judicial. El acuerdo de tabla hoy día es que los tres municipios vamos a destinar recursos económicos para poder contratar el apoyo jurídico y presentar un recurso en los tribunales de justicia para ver si por esta vía podemos detener la instalación de este proyecto que puede perjudicar el turismo y el desarrollo de nuestras comunas. Un recurso que podría encontrar amparo legal en el argumento de que el proyecto del gasoducto y la termoeléctrica se presentaron como iniciativas ajenas. Nuestros tribunales, pese a que los servicios lo han evaluado favorablemente, ya han señalado categóricamente que un proyecto tiene que ser, no puede ser dividido y tiene que ser evaluado de manera conjunta. El proyecto ahora está en etapa de calificación ambiental. Los alcaldes consideran que las condiciones energéticas del Biobío bajo ningún punto servirán para avalar la construcción del megaproyecto. Lo que produce la región del Biobío hoy día solo se consume en un 75% y el otro 25% va a Santiago. Y todo lo que aquí se genere va a ir a Santiago. Entonces, lo que reclamamos nosotros además es una estrategia de desarrollo energético distinta a la que hoy día se está aplicando. Una iniciativa que, de ser aprobada, dicen los jefes comunales, provocaría daños en el ecosistema, debido a que los procesos del gasoducto requerirán agua, la que será devuelta al mar con niveles de cloro y temperatura que son perjudiciales para el ecosistema y las especies marinas que habitan en la provincia de Concepción. Creo que también existe un daño en el concepto de medio ambiente, a lo que significa el patrimonio humano, cultural, gastronómico, también al patrimonio arqueológico de la zona. Ya se comienzan a unificar criterios y a levantar movimientos de protesta que están en contra del megaproyecto, que tendría un costo de 1.300 millones de dólares. A los habitantes de estas localidades costeras les preocupa el impacto negativo que el gasoducto podría tener en el turismo, fuente innegable de recursos y puestos de trabajo. Nosotros, para nuestro desarrollo turístico, obviamente que nos vamos a sentir afectados. Esto es, justamente se instala donde termina el Irquén y comienza Punta de Parra. El primer paso por parte de los municipios es destinar los recursos para realizar un estudio jurídico que permita ponerle freno al megaproyecto, que no es para nada bienvenido entre los habitantes de estos sectores.